El Partido Encuentro Social, PES, aliado de Morena en la Cámara de Diputados, propone reducir a 25% el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, de la cerveza, con la finalidad de incentivar el consumo y la producción de la bebida. La propuesta para reducir el IEPS a la cerveza consensada permitiría a la industria cervecera del país expandir su capacidad de producción, incluyendo establecimientos artesanales, y generar más empleo, así como continuar posicionando las marcas mexicanas en todo el mundo, dice Javier Julián Castañeda Pomposo, diputado del PES. Finanzas.org, mucho más que una oficina, México es el cuarto productor mundial de cerveza, además del principal exportador, y es el primer producto en importancia entre las exportaciones agroalimentarias, agrega el legislador. La cadena de la cerveza apoya la generación de poco más de 600.000 empleos a nivel nacional, que van desde los campos de cebada, la fabricación de latas y botellas, la elaboración de cerveza, hasta los puntos de venta, tiendas, restaurantes y bares, comenta el legislador. Solo las personas que están directamente involucradas en la elaboración de la cerveza ascienden a 55.000, agrega. Datos presentados por el diputado del PES explica que de los empleos relacionados directamente con la elaboración de la cerveza, 6.886 de ellos fueron generados por las 626 cervecerías artesanales en 2017, es decir, 12.5% de los dedicados a esa actividad. El número de cervecerías artesanales y la generación de empleos se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Los empleos de esta cervecería se han duplicado año con año desde 2013 para llegar al nivel actual. El efecto es todavía más importante al considerar que estas concentraron solo 0.1% de la producción total de cerveza en 2017.7. Entre los productos sujetos a IEPS, excluyendo gasolinas, la cerveza tiene la segunda participación más importante con 20.9% del total, muy cerca del tabaco con 25.9%.8. Además, su recaudación es de más del doble que la de bebidas alcohólicas, y mayor que la de bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico. La recaudación generada por la cerveza es muy alta considerando que proviene de un solo producto. Existen muchos argumentos a favor del impacto que ha tenido el aumento del IEPS, y la falta de inversiones que no se han realizado desde 2010, pero más importantemente se debe considerar que dentro de este sector están inmersos también los productores de cerveza artesanal, el cual tiene presencia a nivel nacional, y que tienen un gran aporte para las economías regionales, concluye Castañeda Pomposo. Finanzas SAT detecta nueva forma de evasión fiscal de grandes empresas. Finanzas Corte valida IVA alimento para mascotas.